Como parte del programa permanente de exámenes médicos a las especies del Parque Zoológico Benito Juárez, se realizaron revisiones de rutina a víboras de cascabel, cobras, alpinas, monstruo de gila y escorpión mexicano. El director del recinto faunístico, Arturo Guzmán Ábrego, señaló que las revisiones se realizan de manera periódica y sin interrupciones, especialmente para lograr prevenir enfermedades que pudieran comprometer la salud del resto de la población. A su vez, el jefe del área de reptiles, Carlos Montalvo González, agregó que dicho proceso corresponde a una revisión de rutina con el objetivo de monitorear permanentemente el estado de la salud de los más de 200 especies de reptiles con los que cuenta el Zoológico de Morelia. La intención, dijo, es tomar muestras de sangre, enemas y escamas, así como ultrasonidos para revisar sus órganos internos, lo cual permite prevenir enfermedades y enriquecer la base de datos para futuras investigaciones aunque se realizan procedimientos con especies muy venenosas como es el caso de la cobra y cascabel y el monstruo de Gila, Montalvo González destacó que el zoológico cuenta con un estricto protocolo de manejo que incluye sueros de todas las especies venenosas. Cabe destacar que el zoológico de Morelia cuenta con un invernadero experimental para la producción de plantas medicinales para la atención de los reptiles, ya que las características de las especies no responden igual con medicamentos para mamíferos o aves.